Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones en DGES TV, TV Aprendiendo, este miércoles 9 de noviembre, con el programa Ideas Directas. Hoy no pudo estar Susi Argueta con nosotros, pero bueno, aquí estamos trabajando con el director que le tocó el día de hoy, el director de la técnica 75. Es un placer recibir al director Joel Méndez Mondragón. Les voy a platicar muy poquito de él porque su currículum es muy extenso y lo único que queremos resaltar son algunas cosas que él ha hecho. La secundaria la hizo en Veracruz, en una técnica, la técnica 27. Su carrera es el licenciado en educación en área de ciencias naturales en la normal superior. Ha hecho diversos seminarios, diplomados y cursos. Realizó la maestría en formación permanente, fue coordinador de actividades académicas de la técnica 106, fue también subdirector de dos técnicas, de la 5 y de la 111, y en el papel de director ha sido en la técnica 3 y actualmente en la técnica 75. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, es un honor, muy bien, gracias. Es un honor estar con ustedes y compartir algunas ideas de lo mucho o poco que hacemos en la secundaria técnica 75 y de aquellas cosas que nos han dado resultado. Esperemos que todos nuestros oyentes y lo que vayamos a tratar sea de beneficio para cada uno de ustedes. Pues, ¿qué les parece si conocemos un poquito la técnica 75 con un video y ahorita regresamos a platicar con el director? Nos ubicamos en la Sierra de Santa Catarina, al oriente del Distrito Federal, en la colonia Lomas de Zaragoza. Fundada en 1982, la escuela cuenta con dos laboratorios, aulas digitales, aulas de enciclomedia, bibliotecas y talleres. En la actualidad llevamos a cabo una serie de proyectos internos permanentes que son disminución del índice de reprobación y mejora del aprovechamiento de los alumnos. Esto se da a partir del trabajo constante en aula por parte de los docentes que realizan un acompañamiento de aquellos alumnos de bajo desempeño para que no reprueben ni mejoren en su trabajo estudiantil. Educar en valores. Cada semana se dedica un valor en específico y tanto en ceremonia como en las aulas y en los periódicos murales se promueve su aplicación. A su vez se promueven valores patrios. El 15 de septiembre se organiza una verbena popular con el colectivo escolar. Y el 20 de noviembre se realiza un desfile por la comunidad donde participan tanto el colectivo escolar como padres de familia. Escuela siempre limpia y mantenimiento de instalaciones. Se motiva la participación de la comunidad escolar para que mantenga limpia y en buenas condiciones nuestras instalaciones. Fomento a la lectura. Realizamos un proyecto llamado Creando Espacios de Lectura, donde toda la comunidad participa en eventos de promoción, lectura en aulas, presentación de acervo bibliográfico, instalación de periódicos murales, donde se comparte la lectura. En la actualidad somos parte del programa Éntrale, que promueve la creación de círculos lectores. Ferias de Academias. Cada mes las academias realizan actividades lúdicas para promover y aplicar conocimientos aprendidos en aulas. A su vez, los talleres, al concluir el ciclo escolar,
muestran a la comunidad escolar y al público en general todas las actividades que realizan, destacando el desfile de modas organizado por el taller de confección del vestido e industria textil. Eventos culturales. Se buscan espacios para llevar a la comunidad escolar eventos que promuevan las artes. Por segundo año consecutivo, la escuela realiza actividades en el periodo de julio en Escuela Siempre Abierta. Esto y más, somos la Escuela Secundaria Técnica 75 Ignacio Ramírez. Pues con este video creo que ya nos dimos cuenta de solamente un poquito del trabajo que hacen en la Escuela Secundaria Técnica número 75, pero vamos a escuchar en voz del director cuáles son todos estos proyectos que se realizan en conjunto entre profesores, papás y por supuesto los alumnos. Bueno, partimos de las metas de la propia Secretaría de Educación Pública de nuestra Dirección General, y a mi llegada en el 2004 a la Técnica 75 y haciendo nuestro diagnóstico respectivo, encontramos problemas con los alumnos en cuanto a su forma de desenvolverse, a su forma de hablar incluso, y la ofensa y la agresividad de la violencia que existía dentro del plantel. El plantel tenía problemas de existir mucha basura. El alumno era muy dado a tirar la basura, a grafitear incluso. Entonces empezamos a armar una serie de proyectos internos. El primer proyecto que establecimos fue Escuela Siempre Limpia. Escuela Siempre Limpia no es más que otra cosa que realizar concursos internos en la escuela de aseo, donde cada grupo tiene, el jefe de grupo y el subjefe tiene un formato donde evalúa en cada clase el aseo el maestro que va entrando, porque quiero decir que los grupos son fijos, quien se mueve es el maestro. Entonces en las 8 horas de clases el maestro está evaluando el aseo. Al término de la semana hay un comité que realiza el conteo de puntajes. Este conteo de puntajes se presenta el día lunes en ceremonia cívica, donde al grupo ganador se le da un banderín que va a exhibir en su salón durante toda la semana como grupo ganador. En cuanto al grupo que no gana, porque hablamos de primero, segundo y tercer lugar, el grupo que no gana, por consenso, por sensibilización, se encarga de lavar una vez a la semana su salón con su tutor, cosa que nos ha resultado durante 5 o 6 años. Ese es un proyecto que ha permitido que la escuela permanezca siempre limpia. Claro, no dejo a un lado que la persona responsable de aseo debe de entregarnos el salón limpio a la primera hora, porque no se trata de que el niño haga el aseo, sino de que el niño conserve lo limpio de la escuela. Ahora, ¿qué premio le damos al mejor grupo? Porque es uno de los problemas que tenemos, que a veces carecemos del estímulo porque hay que gastar. Y estoy hablando de una escuela que tiene alrededor de 1720, 1730 alumnos. Poquitos. Sí, poquitos. O sea, y por turno, el turno matutino tiene 920, el turno vespertino 830 alumnos. Pues sí, a veces es difícil establecer el premio. Los premios que establecimos con apoyo de Asociación de Padres fue hacerles un regalito, una pluma, un reloj, una libreta a todo el grupo. Otro premio que establecimos fue realizar un convivio con los alumnos, y esto estuvo auspiciado por la Sociedad de Padres, porque la Sociedad de Padres nos apoya en este sentido. Otro de los premios fue que el niño se le autorizó una salida a X lugar de la ciudad, a un museo, ahí tenemos muy cerca el Parque de los Venados y cosas por ese estilo. Son las cosas que hacemos para estimular, aparte de que ceremonia cívica se expone, quién es el mejor grupo. Ese es en cuanto a Escuela Siempre Limpia. Otro proyecto que yo creo que desde que daba yo clases en secundarias técnicas hemos luchado por disminuir la reprobación.
Y bajo ese concepto, bajo esa idea de que como maestro frente al grupo me tocó disminuir la reprobación, pues como director con más razón, ¿no? Y el proyecto se llama Disminuir al Máximo la Reprobación, teniendo como patrón el 10%. ¿En qué consiste este proyecto? Que cada mitad de bimestre se hace un diagnóstico a cada uno de los maestros. El maestro entrega un diagnóstico a su coordinador respectivo de qué niños van mal ya, qué niños ya están propensos a reprobar en ese sentido. Esa lista se exhibe en un lugar de la escuela, que por ahí en el video salió, y se invita a los padres de familia a visitar esa lista, a enterarse si su hijo está allí. Y si su hijo está allí, el papá tiene que hablar con su hijo qué pasó. En segundo lugar, visita al maestro para saber cómo puede recuperarse su hijo. Y afortunadamente, en los 6 años que llevo en la escuela, hemos disminuido la reprobación al 10 o hasta menos del 10%. Y esto es bueno, ¿no? Pues esto está muchísimo mejor, porque bueno, creo que la estrategia de que la escuela esté limpia.